Flores, hay fallo de Dani Turo Flores. ¡Gol! Turo Flores marcó Deportivo La Coruña, minuto 7, la segunda mitad. Life is a fucking shit.
verdad es que valor no le falta a Almiña. No, no, no. Valor no le falta a Almiña. A Lopanenka ha decidido resolver la jugada. Primer tanto de Almiña en la temporada, apurando los últimos instantes de la primera parte. Su equipo por debajo en el marcador, roba debajo de los palos. Y mire, fíjense. Fíjense cómo ha resuelto. Fue impresionante. Se acabó la batibilidad de Roa. Yo no sé si es solo categoría o es que está loco de verdad. Pero bendita locura. Pelín inconsciente. Y el Depor en las postrimerías del partido que iba a empatar con ese gol de Almiña. Qué tranquilo, qué clase tiene. La jugada es de Mauro, ¿no? Sí. Muy buena la jugada y qué tranquilidad de gol. Hay que nacer en Brasil para meter un gol así en el Calderón con 1-0 en contra en el minuto 80. I'm so stupid, unbelievable, is how I really feel. So stupid, unbelievable, your words I can't believe.
Turu Flores ahí en cara con Pauleta, ahí tienen peligro los dos, se va de Cáceres, sigue Turu, se va Turu Flores, va a disparar, golazo del Turu Flores. Magnífico. Lo ha hecho todo y de qué manera lo ha hecho, con la categoría de crack el Turu Flores. Magnífico. Acaba de adelantar por segunda vez al Deportivo. Como venimos diciendo, tiene peligro esos dos delanteros, ya este gol es poesía, ¿eh? Los dos cuando están en Michael, cuando van de cara los dos en paralelo, sí, sí, tienen mucho peligro y hoy ha demostrado el Turu Flores una grandísima categoría, yo creo que su mejor gol desde que está en el Deportivo de La Coruña y hay que verlo dónde engancha la pelota y la gente que se quita de en medio. Es un fabuloso gol, eso es brillante, qué control y cómo termina la jugada. Por cierto que Paulita estaba a punto de estropearla, Joaquín, porque acompaña la jugada buena parte de ella en fuera de juego. Muy por delante del balón, en posicional, la verdad es que el jugador lo hace todo, pero si, fíjate, si hubiera rechazado a alguien, ¿no? Pues hubiera sido fuera de juego de Pauleta. La entrada que hace Cáceres no es muy buena, ¿eh? Mira, pero ¿qué hace ahí? Es como casi un pase de pecho le hace a Turo Flores. Riazor contenga respiración. E a última oportunidad de evitar la lotería de los penaltis. Entonces Fran levanta la vista. A bancada, a cidade enteira estoupa, outra vez o Turu Flores. Foi o emocionante final dun derbi memorable, 120 minutos de loitas en cuartel, un espectáculo de entrega por parte de dous grandísimos equipos. Vale a que ambos fixeron méritos, só un podía estar nos cuartos, e ese será o Deportivo. En la segunda parte de la prórroga, el Deportivo arrolló al Celta, mermado por las expulsiones de Makelele y Cáceres, y Fran se echó el equipo a sus espaldas.
En el último minuto y tras una jugada suya, el Turu Flores marcó el gol del empate. La euforia se desató en Riazor, ya que el Deportivo, que partía como víctima de la eliminatoria ante su gran rival, había conseguido el pase a cuartos.